Berdañan Gironako Pirinioetan dago maseia, gaur bizitatuko dugun eski estazioa. Pues mira, la estación de esquí de Masella la definiríamos un poco especial del esquí en medio del bosque. Es decir, nosotros tenemos el 80% de pistas que transcurren entre el bosque. Tenemos todas las zonas de pistas y variantes con pistas adaptadas a todos los niveles. Y luego el 20% restante sería, hablaríamos de un balcón que nos queda a nuestros pies todo el Valle de la Cerdaña, con importantes pistas como es la Tossa Vermella y como pregona todas las zonas altas de la estación. A ver, lo que pasa en esta estación lo cuidan todo súper bien, o sea, pisan pistas, trabajan muy bien la nieve. Este año, porque nos han caído las nevadas ahora de estas dos últimas semanas, está muy bien todo. Incluso la semana pasada fue a pista, está todo genial, ¿no? Aparte que ya veis el sol que hace hoy, que es increíble, temperatura, nieve perfecta, no se puede pedir más, de verdad, está increíble. Pues muy bien, para mí es una de las preferidas porque somos de aquí, entonces siempre que podemos nos escapamos y fantástica, y con la nieve que hay hoy, muy bien. Paisaia, elurraren kalitatea eta Barcelona bi ordu baino gutxiagora izatea dira Masellaren arrakastaren gakoetako batzuk. Pues aquí en la estación de Masella hemos intentado crear productos adaptados a todo tipo de esquiador, desde el esquiador universitario, que puede venir a esquiar a Masella de lunes a domingo por solo 25 euros al día, cuando el precio venta un día está a 41. Tenemos precios especiales para familias, paquetes familiares de dos adultos y dos niños hasta 18 años, con paquetes de 120 euros al día. Y tenemos muchísimos paquetes adaptados para fidelizar el esquí de temporada. Por ejemplo, tenemos ahora, a partir del 1 de febrero, hemos empezado la comercialización del forfait de temporada 3 meses, que pueden venir febrero, marzo y abril, que ha tenido muchísima aceptación entre los usuarios de la estación. De hecho, por estas inmejorables condiciones que tiene ahora la estación, se han vendido muchísimos, que por solo 290 euros pueden venir a esquiar, que en 7 días queda amortizado. Y adaptado un poco a todo tipo de cliente para fidelizar y que cuando vengan a Masella puedan repetir y regresen. Pues ayuda porque es caro y entonces siempre te ahorras un poco y hoy lo hemos cogido y bien, muy bien. La relación entre lo que cuesta la calidad producto y el precio es increíble, o sea, son 250 euros toda la temporada para subir entre de lunes a viernes. Entonces los que podemos subir entre semana, pues nada, subes 4 o 5 días y lo tienes amortizado. Y no, los que subimos 30 o 40 veces durante toda la temporada, imagínate, te sale el día de nieve a menos de 10 euros, pero bastante menos. O sea que es un chollo. Pues la verdad es que está muy bien, porque esta estación ofrece una promoción que si reúnes 4 compañeros, eso sí, deben ser universitarios, pues el forfait nos sale a 25 euros. Entonces es muy fácil llenar el coche, nos reunimos 4 y como el viernes es un día ya poco universitario, pues estamos ya cansados de tanto estudiar, el jueves por la noche salimos, el viernes por la mañana nos cargamos de café y venimos aquí a esquiar a un precio muy reducido. Creo que es el más barato de todo el Pirineo. Baina bezeroak ez dira prezioagatik bakarrik etortzen, Masellak beste gauza asko eskaintzen ditu. 18 erremonte azkar eta moderno, 64 pista, 64 kilometro eskiagarrirekin, eta horien erdiak 454 elur kainoi betetakoak, gainera 925 metroko desnibela dauka,
Hori gutxi ez, eta Pirineoetako eski denboraldirik luzeena du. De hecho, la estación de esquí de Masella ya se ha posicionado en ser de las primeras estaciones en abrir y la última en su cierre. Tenemos pensado si se puede aguantar el cierre de la temporada de esta temporada el próximo 1 de mayo. Esto nos ayuda a que el esquiador fidelizado, el esquiador de forfait de temporada, conoce muy bien que la estación hace un esfuerzo importante en ser las estaciones en el máximo días de estación abierta. Tenéis que pensar que estamos más de 5 meses y medio abiertos al público y esto se traduce también en la venta de abonos de temporada. Pensar que Masella es una de las estaciones que vende más forfaits de temporada. Este año tenemos más de 5.000 forfaits vendidos y esto estamos muy contentos porque hemos visto que realmente el cliente de temporada se ha fidelizado y está contento con estas pautas que la estación está apostando año tras año, pues en ser de las primeras en abrir y dar el máximo de temporada abierta. Oraindik bi hilabete gelditzen dira Masellaz gozatzeko. Negu hau urte askoan gogoratuko dugu.